stupidest fucking game ever, dude. This game is such a fucking phony piece of shit game. It really is. It's designed for 80-year-old men. It's a piece of shit game. It's just a big joke. A big laughable joke. How could you fucking insult me as a gamer? Y hola, ¿qué tal a todos amigos? Como ya vieron en el video de introducción, vamos a explicar cómo desbloquear la arma más rompepelotas hasta el momento, amigos, de Call of Duty Warzone en esta temporada 4. Unos palitos que al parecer se ven inofensivos, pero que matan de dos golpes, amigos, son los palos de Cali. La verdad es que es una arma muy rompepelotas, muy troll, amigos, y se desbloquea muy sencillo. En 15 partidas diferentes, amigos, vamos a tener que realizar 3 kills con cuchillo deslizándonos, amigos. El deslizamiento debe de ser casi que de a ley, amigos, no nos los valen si hacemos el deslizamiento y al final realizamos la apuñalada, ya que no nos va a contar. A continuación se los explicaré. El método es muy sencillo, amigo. Lo que tenemos que hacer es básicamente encontrar enemigos y, para que se nos facilite, pues obviamente matarlos por la espalda. Este es un punto muy importante, que lo tiremos, amigos, y una vez tirado realicemos la kill deslizándonos, y a la mitad de deslizamiento apretamos nuestro clic derecho, o en su defecto el botón cuadro o círculo, como tengamos predefinido en nuestro mando. Como pueden observar, aquí hago 2 kills con el mismo cuchillo, amigos, pero que lamentablemente no cuentan. No me contaron porque no realicé el deslizamiento, amigos. Al parecer, aunque hagamos un deslizamiento pequeño, no nos lo va a contar, amigos. Debe de ser un deslizamiento prolongado para que cuenten las kills. También el consejo que yo les doy, amigos, es que llevemos el cuchillo arrojadizo para que a largas distancias podamos tirar a los enemigos y se nos haga más fácil ya aniquilarlos con deslizamiento. O también podemos llevar el escudo, amigos, para que a largas distancias el enemigo pues no pueda dispararnos. Ya solamente lo que tendríamos que hacer sería abatirlo con el mismo escudo. Y también es el silencio mortal. El silencio mortal, esta habilidad que es muy importante en este desafío, para que nos otorgue velocidad, al igual para que seamos pues obviamente silenciosos al momento de estar cazando a nuestras presas. Y la granada cegadora o aturdidora, amigos, para que se nos facilite también tenerla a la mano. Ya una vez desbloqueados, solamente lo que tenemos que hacer es ir al apartado de armas, amigos, y seleccionar nuestros palos de Cali. Bellísimos. No tiene aditamientos, amigos, solamente tiene lo que son colores para desbloquear. También están los palos Cali oro, amigos, si es que tú te atreves a desbloquearlos, adelante. Y pues aquí les dejo una partida, amigos, que pude matar en modo Battle Royale a un enemigo aturdiéndolo, y pues dándole un palazo a media chompa, amigos, que no tuvo nada que hacer el pobre hombre. No hubo un momento rage de su parte en el micrófono, y es todo, amigos, espero les guste. Bye.